y las mujeres en el Senado serán la mayoría en el país. Las mujeres serán mayoría en el Senado de Bolivia, según los resultados finales de las elecciones del 18 de octubre. Es la primera vez en 38 años que en la Cámara Alta la presencia femenina será mayor. Y con satisfacción podemos ver que todos los esfuerzos que hemos realizado como organizaciones de mujeres para asegurar el cumplimiento de la paridad, finalmente se pueden traducir en la presencia efectiva de las mujeres en la Asamblea Legislativa Plurinacional. De los 36 asambleístas que componen la Cámara Alta, 20 senadoras asumirán en la próxima gestión. También creemos que la presencia de las mujeres va a aportar a transformar una cultura y prácticas machistas al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero también tenemos una agenda legislativa que debe primero priorizar la lucha contra el acoso y la violencia política y ofrecer mecanismos internos dentro de la Asamblea Legislativa para enfrentar las situaciones de acoso y violencia política que se presentan al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional. 10 de las senadoras que asumirán en noviembre son del Movimiento al Socialismo, 8 de Comunidad Ciudadana y 2 de Creemos. Y esto realmente en el caso boliviano es histórico porque desde el periodo de vida democrática que tenemos en nuestro país desde el 82, en las primeras elecciones, el 89, por ejemplo, donde se empezó ya a tener participación de las mujeres en la Cámara Alta, no habíamos logrado resultados de esta magnitud. Según un recuento histórico de datos realizado por la campaña Protagonistas, es la primera vez desde 1982 que en el Senado hay más mujeres que varones. En la Cámara de Diputados no se alcanzó la paridad en esta elección, pero la brecha no es amplia. Y ojalá que en esta gestión se consoliden muchas de las propuestas que están pendientes en la agenda política de las mujeres. Este es un momento en el que nuevamente Bolivia ratifica su compromiso para avanzar en términos de paridad. Que más allá de cualquier tipo de división, de ideología, de credo, de lo que fuera que ellas sostengan a nivel personal o partidario, puedan aglutinarse, puedan aliarse, puedan realmente hacer fuerza alrededor de esto que es la agenda política de las mujeres.